Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Gilistúpido. Yo soy el Tito Gil y os traigo un nuevo vídeo. En el cual os quiero hablar nuevas cositas. Como sabéis, ayer explotó el cubo y quiero hablaros también de nuevos eventos que se vienen. Y sobre todo, nuevas cosas gratis. Que se vienen también dentro de FONE, ¿vale? Quiero comentaros una cosa y es que en el vídeo de ayer. Primer vídeo ayer no llegó a la cantidad de likes que dije, entonces de todas maneras os voy a regalar en este vídeo dos packs de inicio que son los últimos packs de inicio que seguramente regale a lo largo de la semana porque queda poquito para que termine ese pack de inicio. Y también he decidido, chavales, que si este vídeo antes de que yo suba mañana el siguiente, menos de 24 horas, llega a 2500 likes, todo el mundo se suscribe activando la campanita, dejando un pedazo de like, ¿vale? Comentándome ahí abajo lo que quiera, quiero las quintal, me gusta, no sé qué, lo que él quiera, estará participando en un sorteo de dos skins vale habrá dos ganadores y cada ganador se llevará una skin vale pero tenemos que llegar en este vídeo a la cantidad de likes que he dicho quiero decir una cosa chavales y dejarlo claro y es que en el siguiente vídeo sí que voy a decir dos ganadores de dos skins porque en el segundo vídeo de ayer Si sí llegamos a la cantidad de likes que dije vale así que nada deciros eso vamos a empezar con el vídeo que se viene un vídeo bastante cargadito de cosas y lo dicho a lo largo de este vídeo tenéis dos ganadores del pad de inicio que me comentasteis en el vídeo de ayer o cualquier otra cosa que tenga más o menos el mismo valor de precio dicho todo esto vamos a que se viene un vídeo cargadito de movida Y bien chavales, lo primero Es lo primero, muchos de vosotros Ayer me preguntasteis por Twitter, por Instagram Y por Youtube, que por qué no subí nada Del cubo, o sea, ayer fue el día especial En primer lugar deciros que como todo Youtube iba a estar subiendo cosas del cubo Pues dije, mira, mejor subimos otra cosa y el lunes Tranquilamente, cuando ya haya pasado todo Hablamos del cubo y así va a ser, ¿vale? Deciros chavales que tenéis unos desafíos ¿Vale? Unos desafíos en el cual seguramente Ya todos habéis hecho, pero bueno, voy a recordarlo Por pues, si hay algún despistado, y en primer lugar los desafíos son muy sencillos y te van a estar regalando una mochila del pequeño Kevin. Decidme aquí abajo en los comentarios si ya tenéis esa mochila, que seguramente todos, vamos, ya después de casi 24 horas, seguramente todos lo tengáis, ¿vale? Tenéis hasta eh, justamente el domingo de esta semana para hacer los desafíos, así que hay tiempo de sobra porque hay gente que lo ha terminado hasta en 30 minutos aproximadamente. Pero bueno, en sí, ¿qué hay que hacer para conseguirlo? Muy sencillo. En primer lugar, jugar 15 partidas, ganar 5000 de experiencia y por último, recibir. Recibir un daño de oponentes de 500, ¿eh? es decir, te tiene que recibir daño, pero no tienes que morir para que te cuente, ¿vale? Estos son los desafíos del pequeño Kevin para despedirle. Como sabéis, el cubo ha estado desde el 24 de agosto hasta el día de ayer, es más o menos casi 3 meses, 3 meses y un poquito más. Y la verdad que ha estado bastante tiempo y le ha liado muchísimo a lo largo de todo el mapa y demás. A ver con qué nos sorprende Fonin a partir de ahora, porque ya no hay cubos, ya pues no habrá cositas de esas. Y tengo ganas de ver qué traen ahora. Es decir, bueno, ya que ya no hay cubo, a ver con qué os sorprendemos ahora. Yo creo que ha sido lo mejor que he visto en un videojuego, totalmente gratuito. Y creo que sinceramente se lo han sacado. Es lo mejor que he podido ver. Y bueno, chavales, ¿qué más os traigo, vale? En primer lugar, quiero que veáis esta imagen de aquí. Son las noticias a día de hoy. Justamente cuando yo lo estoy viendo, puede que por la tarde cambie, pero creo que no, vale? Y en primer lugar, tenemos los desafíos del pequeño Kevin, que os he estado hablando de ellos. Luego también tenemos el fusil de asalto pesado, que ya hablé en un vídeo aparte de ello. Y la verdad que os gustó muchísimo. Y luego también tenemos el pack as, que es el pack de inicio en el cual podemos observar que pone una cosa arriba, ¿vale? En primer lugar, deciros que el desafío del pequeño Kevin, como habéis visto, termina el 11 de noviembre a las 7 de la tarde, así que tenéis tiempo, que lo comentaba antes. Próximamente tendremos el fusil de asalto, que lo tendremos o el martes o el jueves. Y por último, termina pronto el pack de inicio. Como sabéis, subí un vídeo explicando de que el pack de inicio iba a salir uno nuevo y que este el día 8 aproximadamente, que era miércoles, o jueves o el propio martes Puede que ya no esté en la tienda y desaparezca ¿Vale? Así que quiero comentaros una cosa Y que aprovechéis si queréis compraros el pack De inicio porque dentro de nada va a terminar O directamente esperaros porque viene Uno nuevo y la verdad que está bastante guay Si queréis ver ese vídeo porque está bastante Bien el pack, veros el canal Los vídeos del canal y lo vais a encontrar ¿Vale? En primer lugar de deciros que este pack Lleva ya bastante tiempo aquí Va a terminar ya, va a ver el, el Siguiente pack, creo que trae 100 pavos más, es decir este trae 600 Creo que el siguiente es a Filtro de que trae 700 y al mismo precio. Es, es increíble el nuevo pack que se viene y se viene, pues, con después de todo el mogollón que ha habido del cubo. Pues sí, seguramente el miércoles o el propio jueves lo tendremos ya por, por la tienda de Fortnite. Y por cierto, chavales, deciros que la gente de PlayStation 4 seguramente lo pueda desbloquear antes en la tienda oficial de PlayStation o directamente lo vais a poder encontrar en la tienda de pavos de, de Fortnite, ¿vale? Perdón, porque hay mucha gente que luego dice, oye, ¿por qué no me sale la? Skin y demás porque mucha gente se piensa Que sale en la tienda de skin y no vale so Siempre sale en la tienda De pavo y bueno chavales otra Cosa que os quiero comentar y es que como sabéis Fortnite siempre hace contratos Con todo lo que se mueve es decir si un árbol se mueve Pues Fortnite va y hace un contrato con ello Para que hagan una colaboración no En este caso no es así sino que Bueno sigue más o menos así pues Fortnite Ha hecho un nuevo contrato tiene un nuevo sponsor, ¿vale? Por así decirlo. En el cual nosotros vamos también a disfrutar de nuevos packs de contenido. Gracias a ellos, ¿vale? Como sabéis, siempre que Fortnite hace un contrato con alguna marca, siempre con esa marca saca un producto. Y en ese producto regala algo de Fortnite. En este caso va a ser totalmente diferente. Pero muy parecido, ¿vale? Ahora lo entendéis. Como podéis observar en la imagen que estáis viendo en por pantalla, Fonite se ha unido con Nerf. Era algo de esperar, porque Nerf es una empresa de pistolas, en este caso pistolas con balitas de goma, Y sinceramente a mí me gustan muchísimo. Y en primer lugar, eh, Fortnite, pues ha decidido hacer una colación con ellos, ¿vale? ¿Qué se ha filtrado? Se ha filtrado que no lo han hecho público, ¿vale? Porque seguramente vosotros no lo habéis visto público en ninguna página de Phone ni nada todavía. Se ha filtrado y en sí vamos a tener productos eh, exclusivos si, comp si compramos otro producto de Nerf, ¿vale? Os pongo en situación. Si nosotros vamos a una tienda, compramos una pistola de Nerf, ¿vale? Puede que venga un código en el cual lo vamos a poder canjear por una skin dentro de Phone, ¿vale? Es lo que van a hacer, van a hacer algunos packs limitados, ¿vale? No para todo el mundo, ya que no son tan baratas. Bueno, sí. No son tan caras, perdón, que una consola, por ejemplo, la consola Nintendo Switch vale 500 euros, 400 euros más o menos, y te regalan una skin, por ejemplo, la, la consola de Xbox, más o menos igual, aunque no se vende todavía con el pack, si no recuerdo mal, aunque creo que ya lo han metido. Y luego, por último, la consola PlayStation 4, pues tenemos un nuevo pack, bueno, teníamos un pack en el cual valía también 500 euros, ¿vale? Pues en este caso, será opciones limitadas en los cuales vamos a poder tener una skin. De nerf, y la verdad que está bastante guay Y bien, os estaréis preguntando, ¿vale? ¿Hay alguna información más guay todavía? Sí, la hay más guay, se ve que en este vídeo Os traigo informaciones muy chulas, y en este Pues seguramente es la que más os va a gustar ¿Vale? Como sabéis, en salvar al mundo Hay desafíos en los cuales, en esos desafíos Se puede conseguir pavos Porque eso no lo hay en Battle Royale, por dos motivos Uno de ellos, porque tendríamos Que pagar el juego, ¿vale? Como sabéis En salvar al mundo, pues tenemos que pagar Para recibir estas recompensas, y por otro lado Porque a y no le saldría nada Beneficiosos ya que están regalando un mogollón de pavos, ya sea en el pase batalla normal sin tener que comprarlo y en el pase batalla dorado que es el que compramos cada un mes y medio aproximadamente, ¿no? Vale, resulta que Fonet ha pensado, ha ido un poquito más allá y quiere hacer pues una recompensa a todos los jugadores pues que llevan bastante tiempo jugando, como sabéis, las únicas recompensas que nos dan, aparte de algunos ítem gratuitos, cuando la lían y hacen desafíos así súper guapos o directamente que los servidores se caen, y nos regalan mochilas que son bastante feas, vale. Pues se ve que Fortnite ha pensado y nos trae y nos viene con una sorpresa para todos, vale. Se ha filtrado de una cuenta que la verdad tiene bastante merecido lo que hace, vale. Es una cuenta que saca todo lo que hay dentro del juego. Todos los archivos y demás los saca ellos, ¿vale? Y la verdad que lleva un trabajo bastante grande. Y quiero que veáis esta imagen en pantalla. ¿Y a qué se debe? Se debe a que vamos a tener desafíos de pavos dentro de Fortnite. es decir, como en Salvar al Mundo, que tienes que hacer una serie de requisitos para conseguir recompensa de pavos, pues en Battle Royale vamos a tener exactamente lo mismo, ¿vale? Como podemos observar en pantalla, ¿vale? Tenemos unos ítems que justamente está dentro de los archivos del juego. Y pone: Si damos las gracias al conductor del autobús 250 veces, vamos a recibir. 100 pavos. Si somos de los primeros, es decir, si somos el primero en dar la gracias de autobús 25 veces, es decir, os metéis 25 partidas y sois los primeros, que es bastante difícil, es bastante complicado, a no ser que tengas una buena conexión o te metas a ti de los primeros, vas a recibir también 100 pavos. Van a ser los primeros desafíos que vamos a tener para recibir pavos y seguramente. E irán evolucionando a mejor y a más Y así que nada chavales Yo me despido de aquí Deciros que luego voy a subir otro vídeo En el cual os voy a enseñar a cómo conseguir pavos totalmente gratis mm, De verdad, ¿vale? Real 100%, así que te recomiendo que le eches un vistazo y, sobre todo, que te suscribas activando la campanita para que YouTube te notifique de cuando subo vídeo, ¿vale? Así que nada, espero vuestros comentarios aquí abajo de qué opináis de todo esto, de lo que os acabo de decir. Si veis bien lo de los, das, lo de los desafíos y demás, y dicho todo esto, voy a decir los dos ganadores de los últimos pas de inicio, seguramente, a no ser que mañana sigan. Pero en primer lugar, el primero sería. Eh, Alejandro Medina y el segundo sería Valentín Barneata que se llevan dos packs de inicio y deciros que en el siguiente vídeo también voy a decir dos ganadores de dos skins de la tienda y puede ser tú el ganador así que ya sabes, dale un pedazo a like, suscríbete ya estás y nos vemos luego en el siguiente vídeo adiós chavales ¡Uh! 見れこの街の演奏だ玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプ・ランサうちらの出番てりやきボーイズのプレイスビー見せてやろうっなる VIP